Pero recibimos ahora más amigos cantores que me están humillando, y los buenos cantores me están humillando porque yo de cantor nada. Carlito Santillán, Coco González, bienvenidos al encuentro, ¿eh? Gracias, un gusto de estar con vos. Para mí también. El grupo Amigos para el Tango, Coco, va a presentar un nuevo espectáculo muy pronto, ¿no? Mira, casualmente... Espérate que les voy a acercar más la torta esta, que sí, no sí. Es de manteca ni de chocolate, pero sirve para que nos escuchemos mejor. A ver, ahí. Te comento que el grupo está celebrando su cuarto aniversario, sí. El grupo joven, y vamos a... Una de las... De las formas de festejarlo va a ser armar un espectáculo en el Salón Cultural el domingo próximo, a las 20 horas. Invitamos al público en general. Una entrada módica, sumamente accesible. Módica, 3 pesos la entrada para que vaya todo el mundo. ¿Y qué elenco de cantores? Y el elenco ya está más o menos, Carlito Santillán. Un año cumpliste de cantor, ¿no? Un año, sí. ¿Ahora, hace poquito? El 27 de agosto. Mira vos. Una fecha para mí muy muy elocuente, porque mi papá hubiera cumplido años ese día. Ajá, mira vos. Y así que... Bueno, seguimos con está el conjunto de Marcelo Santillán, que nos va a acompañar. Ajá. Después va a estar Y va a traer a Héctor Illescas y Emma del Río, que son dos voces interesantísimas. El objetivo también nuestro es homenajear a Jimena y a Sebastián, que no sé si van a estar en Azul, pero vamos a hacerle entrega de unos presentes a los padres, si están. Claro. Va a estar Emanuel Luján también. Emanuel Luján, va a estar Leticia Babino, va a estar, para que me acuerde. Y el maestro de los grandes. Héctor Illescas y Alberto Pericé. Coco Vigali también están en... Lo que pasa es que nosotros queremos homenajear a los cantores tradicionales de Azul, que nos llenaron y nos llenan de orgullo porque aún siguen cantando, que son 5 los que pudimos rescatar, sí. Que son Vigali, Pericé, Illescas, Eduardo Echeverría. Y que cantan tan lindo, claro, todavía, ¿eh? Y Juan Carlos Sote, que está... Las cuerdas vocales tienen una... No tienen tanta juventud. No sé si te acordás. Dejecen pronto. Juan Carlos Sote, que se había ausentado de Azul, sí. Y volvió otra vez acá. Sí, callate que vienen estos días acá. Bueno. La semana próxima. Está invitado para hacerle un reconocimiento también. Bueno, vamos al primer tema, pero ahora, bueno, para acordar, antes escuchamos a Mario Bellomo haciendo 2 tangos. Ahora un bolerito, ¿te parece bien? Bueno, con todo gusto. Adelante los músicos, denle nomás. Estoy
nada me consuela. Si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, qué bolero. Este es de Portillo de la Portillo Luz. Portillo de la Luz, qué belleza, ¿eh? Si lo habré puesto cuando era locutor y tenía programas en Radio Azul. Qué maravilla. Dame plano general. Ah, sí, estoy. Correte un poquito más acá. Vos no. Quédate donde estás. Porque, ¿sabés qué pasa? Hay que cuidar los detalles de los encuadres. Si no, me aparecía el codo de Mario allá. Ahora, ¿qué les parece si vamos a un tanguito? ¿Eh? Muy lindo, el Contigo Aprendí. No, Contigo en la Distancia. Contigo Aprendí es otro, de Armando Manzanero. Sí. ¿No lo tenés en repertorio? No, todavía no. Tenelo en cuenta, sí, porque es buenísimo. ¿Cómo no? Contigo Aprendí. Bueno, Coco González, en nuestro encuentro de Anochecer Ciudadano, aquí entre nosotros, entre amigos, donde no hay distancia entre este living y el tuyo en tu casa. Coco González. Si me permitís, Cacho, quisiera destacar también, aparte de las condiciones artísticas, profesionales de Marito Bellomo, la condición de persona, porque eso no se destacó. Y lo voy a hacer yo, aparte es compañero mío de trabajo, es maquinista del ferrocarril, por si no son maquinistas. Claro. Y fue el primero que me proveyó de las pistas que, gracias a Dios, estoy usando ahora. Así que generoso encima. Generoso. Conductor de programa, cantor de tango y generoso el hombre. Exacto. Como si fuera un título de nobleza. Una barbaridad. Generoso Mario Bellomo. Qué ser, ni caballero. ¿Qué vas a hacer? Bueno, creo que los músicos están preparados para Cafetín de Buenos Aires. Denle nomás, ¿eh? De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el niño, en un azul de plata al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombro el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla misteriosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se me fue pero aún me guía. Sobre tu mesa que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, dado timba y
la poesía cruel de no pensar más en mí. Qué maravilla lo que son los grandes poetas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer filosofía de vida, amarga filosofía de vida la de Discepolín, pero a partir de un elemento tan cotidiano como es el cafetín de barrio, ¿no? Uno estudiando las letras, ¿cuánto aprende también? Qué maravilla, qué poeta. Es una barbaridad. Qué poeta. Vos sabés que lo han incluido, algunos profesores de literatura han incluido a Mansi, a Cátulo Castillo, a Discepolín, en los programas de revisión, ¿no es cierto?, de obras de arte literarias, y son realmente poemas. Tenemos un mensaje, un saludo para Santillán, de la Peña de Pelusa. Ah, muchas gracias. Son amigos tuyos. Amigos. Amigos hinchas. Amigos hinchas. ¿Tú? Hinchas, digamos, no, hinchas, pero no, en el mejor sentido de la palabra. Sí. Como de fútbol. No en el peor. Están preparando los últimos detalles para festejar los 25 años de la Peña. ¿De la Peña? En este mes. En este mes. Asadito de por medio. Y sí. Y me parece. Una parrilladita viene muy bien a esta hora del día, ¿qué le parece? Bueno, vamos ahora a Carlito Santillán y otro bolero. Así que prepárese, patrona, acódesele al patrón ahí, póngasele cerquita y hágasele a querendona, que esta noche le va a ir bárbaro con este bolerito que le va a entregar Santillán Carlos, como en el regimiento. Bueno, vas a hacer cuando vuelva a tu lado. Los músicos, por favor. Ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. No preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que no diste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus
brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Hermosísimo, ¿no? Lindo bolerito. Qué linda voz tenés, qué diáfana, qué pura, qué gracias, cálida, ¿eh? Sos hermosa. Muy, sos muy generosa. No, soy sincero, cuando no me gustan las cosas también las digo, pero en realidad me gusta. Además, en este momento, vos como un gran conductor y entre dos monstruos del tango, es para mí un honor estar aquí. Bueno, te agradezco. Bueno, Carlos, salud. Y hay un mensaje telefónico para Coco González, un saludo de Jorge Espena y familia. Bueno, muchas gracias. Coquito. ¿Con qué tango vas a atacar ahora? Bueno, creo que si no mal lo recuerdo, va a ser El Último Café. Le pedimos a los músicos y por favor se ubican en sus líneas. Estaban medio distraídos. Estaban distraídos los músicos. Y vamos a Coco González de Entre Casa. Tu recuerdo en torbellino vuelve en el otoño al atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu dedén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Hubo un tiempo en que el tango y el bolero, que crecieron juntos en los 40 y en los 50, tenían un punto en común que era el amor, ¿no? Este último café
Cátulo Castillo y Stamponi, ¿no? Es precioso, muy, es precioso, muy sentimental. Pero es un tango que podría ser un bolero tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Es que se ha cantado como bolero, Cacho, también. Claro, mira vos. Hay mensajes telefónicos. Rosa del barrio Centro felicita al cantor Mario Beliomo y al grupo de tango. Es decir, los que estarán aquí envasados, deben ser, o a estos dos. Jorge Espena, que no te enojes, que pronto te va a visitar. Bueno, bueno, espero, un año hace que me... ¿Un año? Sí, bueno, señor. Y se hace anunciar, Jesucristo bueno. Se hizo anunciar un poco más, espero, siglos. Espero, ya que está, espero que vaya el domingo al espectáculo. Pero más vale. Frank Orac les envía un afectuoso saludo a Mario y a Carlos. Gracias. Franquito, un saludo grande de mi parte también, ¿eh? Bueno, y ahora le vamos a pedir... Aquí este hombre, Carlito Santillán, va a encarar un tema maravilloso de Cacho Castaña, dedicado nada menos que un grande del tango, que si bien es cierto que las cuerdas vocales envejecen, pero no sé si usted coincidirá conmigo o no, si es académico en sus conceptos o si es más liberal. Yo pienso que el polaco Goyeneche en los últimos tiempos, con la voz hecha pelota como tenía, cantaba como los dioses. Ese fraseo y ese sentimiento eran únicos. ¿Qué opina usted? Claro, lógico, cuando cantaba allá lejos, con Troilo, qué sé yo cuánto, era un gran cantor, tenía sus cuerdas vocales, acomodaba bien su voz. Acá prácticamente se las ingeniaba para decirlo. Y merecía un tango post-mortem, ¿no? Post-mortem. De Cacho, de Cacho Castaña. Sí. ¿Te escuchamos, Carlos Santillán? Bueno, para Carlos Fernández Pedra. ¿A qué te está escuchando? Oh, que está escuchando. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. De un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. ¡Qué maravilla, qué lindo! Bueno,
Antes de irnos, les recuerdo, el grupo Amigos para el Tango, festejando su cuarto aniversario, organiza el gran espectáculo de tango para este domingo en el Salón Cultural a partir de las 20. La entrada, 3 pesitos solamente, y actuarán el grupo de tango de Marcelo Santillán, los vocalistas Leticia Babino, Carlos Santillán, Mario Coco González, Héctor Cachito y Yescas, Irma del Río, Emanuel Luján, Alberto Pericé Luis, Mario Coco Vigali y otros números. Será en homenaje a Ximena y Sebastián, los campeones de tango, de baile, de tango, de salón en Buenos Aires a nivel internacional. Auspicia la Dirección de Cultura. Y también les recuerdo que Voces Tangueras y Más, con la conducción de Mario Beliomo, o Belomo, como usted quiera, si usted es tano como yo, tiene que decir Belomo. Belomo, la L radopiata. Bueno, como les decía, estará a través de nuestro Canal 2 el próximo sábado a las 22. Después le cuento en la semana cuáles son las reiteraciones de este programa, por si no lo puede ver ese día, lo ve en las reiteraciones. Voces Tangueras y Más, bienvenido a nuestro Cablevisión Azul. Y bueno, y nos vamos, y el cierre lo va a poner Coco González con otro tanguito, ¿no, Coquito? No, te voy a defraudar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer una milonga. ¿Una milonga? Ah, bueno, pero estamos en la línea. Sí, estamos en todo. En la línea tanguera. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer milonga sentimental. Ah, qué lindo. Con esto, parate que me despido de la teleaudiencia. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, si Dios quiere. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez ni lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los vientos de un vetejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verte tirado a tu pie.